No, la situación de aquí, Ega. Mira, por ejemplo, la casilla de los perros, como están. Chequeamos la casilla de los perros. La casilla de los perros están normalmente bien. Aquí el problema es ese escéptico que está ahí. Que ese escéptico está lleno y eso no es escéptico, eso es un hoyito que hay ahí. Y Luis se ha pegado que no tiene escéptico, que toda la casa hace un escéptico. Él no ha hecho ningún escéptico. Es lo que vino y se pegó ahí de ese hoyito que está ahí. Y ese hoyito está lleno y aquí no aguantamos un mal olor. Eso no se aguanta, ese mal olor. Cuando viene la brisa todavía más fuerte todavía. Entonces yo tengo niños aquí chiquitos. Inclusive ya tuve que internarles, no voy a internar otra vez a otro niño. Ahora, si ellos se hacen responsables, que si nadie se me enferma, ellos pagan la clínica, no hay problema. Pero nadie puede aguantar un bajo así. Un séptico así lleno como está eso. Digo, yo te voy a mostrar ahora, como, viste la casilla de los perros, donde ellos dicen que es los perros. Los perros míos no tienen problema, porque los perros míos están aquí desde que yo me mudé aquí. Entonces están esos perros aquí conmigo. Y cuando ellos vivían ahí, entonces, ¿por qué ellos no me dijeron a mí que los perros les molestaban? Porque ellos vivieron ahí. Y nunca me dijeron a mí que los perros molestaban. Entonces ahora, como ellos saben que yo he dicho que el pozo séptico ahora, que ellos alquilaron la casa en 5,000 y pico de pesos. Entonces ahora ellos dicen que no es séptico, que son los perros, para evadir el momento. No, vamos a estar claros en lo que hay. No estoy claro mío en lo que hay. Yo quiero que se resuelva ese problema de ese séptico, no que cuento, ni que se resuelva ese problema. Eso es lo único que yo quiero. ¿Cuál es tu nombre? Juan Capellán. Ok. Y Tati dice que aquí no hay niños chiquitos. Esta niña nació aquí. Porque su papá vive fuera del país y la niña vive aquí. Porque yo no voy a dejar que mi hija viva en una casa sola, por allá, teniendo su mamá aquí. Y ella vive aquí conmigo, la niña. Y su mamá también. Ok, ¿qué tipo tiene ese mal olor aquí? Ah, tiene como 20 días. ¿El mal olor? Sí, ese olfato. Porque anteriormente no... No, no es día. Eso es ahora. Hacen como 20 días y cuando la brisa azota se entra a la cocina ya y hay que cerrar todo porque el bajo acá cae en la cocina no se aguanta. Y para comer hay que comer en la galería. Nosotros no podemos estar en esta situación. No es que a nosotros nos interesa que ellos hagan un séptico obligado si no pueden. Que resuelvan. Si tienen que poner el agua de baño que dirija para un lado y que la caca solamente vaya y limpien eso, que lo hagan, pero que uno pueda estar ahí tranquilo, que ese bajo no afecte a uno. ¿Tu nombre es? Eladia. Vecino. Aquí tenemos la prensa, vecino. ¿Quiere que usted le diga si el séptico suyo está tapado o no? Buenos días, mamá. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Ega. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué es la situación del séptico? ¿Cuál es, mamá? La realidad, ¿cuál es? ¿La habitación? Del séptico de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a mí lo que me está pasando con el séptico es que se me llena el inodoro de agua. Ok. ¿Y qué tiempo tiene ya llenándosele de agua usted? Oh, tengo como 8 meses. ¿Y qué dice el dueño? Bueno, lo que me dice a mí es que si hay que hacer el séptico, me pertenece a los dos hacerlo. Y yo digo, ay, que no, que yo no puedo hacer séptico porque el séptico no me pertenece a mí. Porque si la casa fuera mía, sí lo hagamos entre los dos. No es mía la casa. Yo le pago mi dinero puntual, los 15, los 18 y los 30. Los 15, los 18, los 20, los 25. Pago mi dinero. Pero yo no puedo hacer nada. Yo digo, bueno, hagan ustedes que yo no puedo hacer nada, no me enfermo. No puedo hacer nada, solamente ese escéptico me llega así, plop, el inodoro. Hace una noche me dejaba venir y qué creciente esta. Qué creciente esta. ¿Será que está tapado el escéptico? Y me devuelve todo para acá. Pero es agua limpia. Es agua limpia, nada más no puedo. Sí. Pero me molesta el escéptico, sí. Porque ¿y se me le da mal olor esto y aquí y todo esto? No, aquí no me da mal olor. Porque los vecinos se están quejando como que... Ah, sí, me han dado querer ya mucho. Que el inodoro, que el... escéptico, le da mal olor, no puedo ni siquiera cenar, ni comer a las 12. Digo, bueno, ¿y qué yo hago? Caigan hasta el dueño porque yo no puedo hacer nada. ¿Cómo se llama el dueño? Yo lo conozco por Luis, así no sé el apellido. ¿Y cuál es su nombre? Juana Sosa. Porque yo tengo mi casa alquilada y cuando me llaman, doña, la casa de partir el inodoro, doña, la casa está tapada, el inodoro. Venga, yo de una vez cojo porque mi casa es mía, tengo que cuidar lo mío. Yo voy a dar una vez de suelo. ¿Y entonces no le da el servicio que usted merece aquí en la casa? Yo he consumido mucho dinero aquí en esta casa. ¿Qué tipo de usted viviendo? Bueno, mucho tubo. Ahí hay una laguna de agua. Yo la corregí yo. Ahí había una llave. Que todo el mundo se caía ahí. Yo la corregí yo. ¿Qué tipo tiene usted viviendo aquí en esta casa? Un año, 30 años. Un año. ¿Y qué tipo tiene usted diciéndole el problema del baño, señor?
No, no tengo mucho tiempo, no, porque no se me habían quejado. ¿Y él no ha venido aquí? Yo estaba así, está aquí, viene, lo vio y vino ayer también. ¿Y qué dijo? Mi esposa. Bueno, que sea que de para adelante, echa para adelante. ¿Eso fue la palabra que dijo? Porque el séptico está bien, él fue y lo vio y dijo, doña, el séptico está bien, digo, ajá, no sé, porque yo no camino para allá, yo no sé decir. Yo de aquí no me muevo de esta silla, me muevo. Digo, si usted fue y lo vio, usted sabe cómo está. No, el séptico está bien, el séptico no tiene nada de mal olores. Vino la esposa, también fue. Doña, por el séptico está bien, digo, ajá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo no le sé decir nada, yo no camino para allá, porque el séptico. Nada más que sentar. Voy al baño, si el baño se me llena de agua, me la devuelve, no sé qué es lo que está pasando. ¿Cuál es su nombre? Juana Sosa. Ok. Debajo, como está, de ahí que sale bajo, ¿lo ves? ¿Eh? De ahí es que sale bajo, de ese mojado, que está lleno ese séptico. Y Luis y Tati tienen las agallas tan fuertes de decir que eso no tiene nada. Mira la demostración ahí, el mojado está ahí porque eso está lleno. La dueña de esa casa, que ellos son los dueños, que ellos le alquilan, ¿qué te acaba de decir ahora mismo? Que el séptico ya no bombea, está tapado. Mira la demostración ahí, mira el mojado ahí, ¿ves? Y así está todo alrededor, está.